Bueno, la nota la vamos a arrancar con lo que acabo de decir. Qué curioso es hacerle una nota a Katia cuando sabemos que siempre también ahí ya está del lado de las cámaras. Es raro estar de este lado, es la verdad raro, que sí. Katy, bueno, la verdad que sentimos la necesidad de venir, también porque sabemos de este desafío que has emprendido ahora y que, bueno, no somos de visitar por ahí los comercios, pero en este caso, un poco porque nos hemos cruzado en nuestros trabajos. Has visitado nuestros estudios, tenemos un amigo en común como el Luisito Páez. Claro. Saber cómo estás y cómo se siente este desafío. Muchísimas gracias primero a Rayito Ciudad por estar acá, por acompañarme en este emprendimiento que se llama Casa Gurrumín. Acá lo tienen. Espectacular. Una tienda de ropa dedicada a los bebés, a los más pequeñitos de la familia, así que muy contenta por este nuevo desafío en Arroyito. ¿Cómo nace toda esta idea? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, la idea era... Quería poner un local en Arroyito, tenía muchas ganas. Mi mamá hace 10 años que está en el rubro, así que le propuse la idea de mudar, ella es de Luque, de mudar su negocio en parte, digamos, a esta ciudad que me encanta y que hace casi 2 años que vivo acá. Así que bueno, de ahí surgió la idea. Bien, por ahí, bueno, cuando ya entramos directamente a hablar sobre el negocio, sobre el comercio, sobre la tienda, con un hecho muy particular que tiene que ver lo más pequeño. Bueno, el nombre ya está marcando la tendencia, ¿no? Lo dice todo, totalmente, sí. La verdad que sí, primero vamos a dedicarnos a los bebés, más o menos hasta los 3 años aproximadamente, pero con el tiempo vamos a ir incorporando talles más grandes de niños, digamos, así que... No cierro, digamos, las puertas a ese rango de edad. Bien, por ahí, bueno, si querés mostrar, nosotros tenemos la posibilidad, ¿no? Obviamente, ahora estamos en la época de bautismo, tenemos muchísimas opciones en traje, de todo tipo, y también accesorios por si no les gusta usar traje y les gusta algo más informal. Tenemos tiradores, camisitas, los body camisas que se usan muchísimo en los bautismos. Estos enteritos que son la última moda, son hechos por una diseñadora que vienen con la bandana y los portachupetes que son muy hermosos. Y bueno, mira, acá les muestro también todo lo que es vestidos de bautismo para nena. Son muy lindos. Hay de todos los gustos y estilos para que puedan llegarse a casa Gurrumín y ver lo que más les guste. Bien, uno por ahí dice que esta pandemia, indudablemente, la actividad comercial, yo digo que es un gran desafío tuyo, totalmente. Porque estamos realmente en un parate comercial donde muy pocos se animan, se arriesgan, y bueno, por ahí es algo que te gusta, pero también es un gran desafío, ¿no? Totalmente, un súper desafío, y más. Como estamos en un año difícil, decidí tirarme la pileta, por así decirlo, porque tuve la ayuda también de mi mamá, digamos, de ella dedicarse al mismo rubro, poder complementar, digamos, y no empezar de cero, como quien dice, en este momento tan difícil, que realmente, valga la redundancia, es muy difícil comenzar con un negocio, así que poniéndole todas las ganas y toda la energía. Y bueno, marcabas también, ¿no? Acompañabas mucho por la familia, sí, por tu pareja, digo, por ahí realmente uno sabe que en la espalda hay gente que también está apuntalando todo. Exactamente, sería imposible empezar un desafío como este sola, sin duda. Cada rincón de Casa Gurrumín fue hecho por nosotros, sino por mi novio, por mí, pensado, le dedicamos mucho tiempo. Mucho, mucho amor, así que están invitados a conocerlo. Bien, dirección. Lo pueden encontrar en Sarmiento 1087. También nos pueden encontrar por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Casa Gurrumín. La última que quiero dejar es ¿cómo manejas el tema del comercio y tu profesión? Porque todos te conocemos detrás de cámara, editando. Y todas esas cosas, ¿no? Digo que también es un arte, la verdad que es algo. Totalmente, aunque parezca dos rubros muy alejados,
Yo lo complemento a la perfección, digamos, porque manejo redes sociales y hago todo lo que es audiovisual, fotografía, para los que no me conocen. Estudié cine y televisión, así que complemento este rubro de la ropa con todo lo que es audiovisual e imagen. Lo manejo todo yo, así que bueno, espero que les guste mi trabajo también, por supuesto. Así que es una forma de mostrar y de hacer lo que es mi carrera. Simplemente agradecerte, simplemente desearte lo mejor. Por ahí lo hablábamos con Luisito, que hace muchos años que nos conocemos y que no hay forma de llevarlo para otro que no sea el Sony Vega, pero bueno. Nosotros le hemos hecho que se vaya para otra plataforma. Pero desearte lo mejor, realmente sos una persona que nosotros aprendimos a conocer y que realmente por eso también nos ha movilizado, nos mueve estar acá, poder ser también un pequeño granito de arena en todo lo que significa tu desafío. Realmente les agradezco de corazón y valoro un montón este acompañamiento, sobre todo de vos, de Arroyito Ciudad, así que muchísimas gracias por venir, de corazón.